verdad que es un día muy importante para la ciudad, porque se hace muy poco y al menos no conocemos ningún ejercicio como el de hoy, ¿no? Donde diferentes instituciones, diferentes tecnologías, sector público y sector privado, se pongan al servicio todo ese conocimiento para neutralizar una potencial amenaza terrorista, ¿no? Es importante porque además este proyecto, PROTECT, surge de la necesidad de mejorar todo lo que son los sistemas tecnológicos en apoyo a la seguridad ciudadana, a la protección de espacios públicos. Realmente lo que se está intentando es, ante cualquier tipo de amenaza, tener formas de respuesta apta, acorde a las tecnologías que hay en el mercado. Las cuestiones de seguridad son también de los municipios y lo que se trata de concienciar a otros municipios que no tienen la conciencia tan alta como Málaga sobre la necesidad de la seguridad en grandes eventos y enseñar de alguna manera cómo se planifica esa seguridad y cómo identificar los riesgos y vulnerabilidades que se tienen en la planificación de seguridad. Sabemos que el terrorismo representa una amenaza cada vez más importante en nuestra sociedad. Podemos destacar los ataques de Barcelona, de Madrid, pero también en Francia, en París. Y por eso creo que es importante que apoyemos a iniciativas de este tipo. A partir de la información que nos llega de los detectores, nosotros pintamos en un mapa dónde está geolocalizada esa amenaza. El sistema, que lo hemos dotado de cierta inteligencia, es capaz de proponernos distintas acciones a llevar a cabo en función del tipo de área en el que se encuentre situada esa amenaza detectada. Lo que hemos proporcionado hoy a la demostración ha sido un sistema de detección de drones que consiste en dos sensores complementarios. Por un lado, un sensor de radiofrecuencia, que lo que hace es escanear las bandas de frecuencia más típicas utilizadas por los drones para buscar la señal de comunicaciones que hay entre el dron y el piloto y que se utiliza para transmisión de vídeo, telemetría y control del dron. Y complementariamente a este sensor de radiofrecuencia tenemos también una cámara en la que básicamente utilizamos una cámara comercial y algoritmos de inteligencia artificial para detectar drones en el flujo de vídeo de la cámara. We bring with us the brand new rifle of M-Situ technology called Narrowed RF. So the Narrowed RF jam the frequency protocol between the drone and the pilots. It can jam until 7 frequency bands. So this product was designed thanks to this partnership that we have with the French forces, who permits to make a product which answers to the need in the field. Tecnología, por supuesto, ofrece enormes oportunidades para la vida de todos y para mejorar nuestra seguridad, pero al mismo tiempo ofrece armas terribles si caen en manos de terroristas y algunos de esos ataques pueden ser mucho más sofisticados desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, utilizando drones y por ello que se necesita una respuesta igualmente sofisticada y con atención, trabajando de manera mancomunada en la cooperación público-privada. Uno de los temas centrales es que con el desarrollo tecnológico
han aparecido todo un nuevo tipo de tecnologías e instrumentos que efectivamente pueden ser utilizados para el bien o para el mal, por ponerlo en términos radicales, ¿no? Entonces, el hecho de que Málaga, que por cierto siempre ha sido una ciudad puntera en muchas cosas, que le dé importancia a estos temas, es un centro de turismo global muy importante, y que desarrolle aspectos tecnológicos ligados a asegurar, a su vez, esa base material de paz y de garantías para todos, pues me parece importante, ¿no?